Requisito sine qua non para poder habilitar a el candidato o a los candidatos que van a buscar ser luego el candidato o el binomio, las planchas que van a ser refrendadas para las próximas elecciones presidenciales. Doctor Tawichi, buenas noches. ¿Es posible o no es posible eliminar las elecciones primarias para las próximas elecciones presidenciales? Un saludo, buenas noches, mi estimado Junior. Un saludo a todas las bolivianas y bolivianos que nos están escuchando. Mi estimado Junior, en este momento hay una ley vigente, ¿no? La ley 1096, artículo 29, señala que se deben hacer primarias, ¿no? Deben hacer elecciones primarias, pero este artículo señala que los partidos políticos o las alianzas pueden inscribir un candidato o más. Esa es la regla de este momento, ¿no? Eso es válido. Sería válido. Segundo, de verdad, que deje de ser una burla, ¿no? Que deje de ser un gasto insulso, ¿no? Que deje de ser un gasto de derroche, como pasó el año 2019. Se gastaron en ese año 2019 29 millones de bolivianos aproximadamente, ¿no? Entonces, si va a ser bajo las reglas, también sería otra propuesta la eliminación de este artículo 29, ¿no? De las elecciones primarias. El otro gran salto, mi estimado Junior, el otro gran salto cualitativo sería modificar este artículo, como se ha dado en el caso de Argentina, el paso, ¿no? Elecciones primarias, ¿no? Muy amplias, ¿no? Simultáneas, ¿no? Que permite que la población entera, ¿no?, pueda elegir sus candidatos, ¿no?, con esa amplitud. Creo que los bolivianos, mi estimado Junior, estamos buscando una democracia amplia, una democracia con calidad. Doctor Tawichi, actualmente, y así como está la ley, usted dice, las primarias del año 2019 fueron una burla y fue un gasto insulso. 29 millones de bolivianos, es decir, son primarias cerradas. Si usted no es militante del partido X, no puede participar de las primarias, a diferencia de otros países como Argentina, por ejemplo, que una elección primaria es casi exactamente, si no igual que una elección presidencial, solamente que no se le otorga aún el mandato al más votado, es decir, el candidato o 10 candidatos del partido X, 15 candidatos del partido H van, aparecen en la boleta y el ciudadano de a pie va como si fuera el día de una elección, vota por su candidato y al final del día se ve cuál es el candidato del partido X, de entre los 10, de entre los 5, de entre los 2 que tiene la mayor votación, y es el candidato electo por la población de las urnas. Esa es la figura de Argentina. ¿Cómo es la figura en Bolivia, doctor Tawichi, de acuerdo a la ley 1096? ¿Son primarias donde solamente van los militantes a votar en cada partido? Correcto. Usted ya lo ha dicho, ¿no? La experiencia vivida el año 2019. Son unas elecciones totalmente cerradas, ¿no? Donde solo votan sus militantes, ¿no? Y lo peor es que solo votan por un candidato único. En ese caso, de por si me ratifico, es una opinión personal, eso es una burla, es un insulto a la inteligencia, a los bolivianos y a la democracia. Debemos tener, de verdad, elecciones fidedignas, amplias. Por eso se ha dado en el caso de Argentina, es un ejemplo, de verdad, ¿no? Esas elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Paso. Doctor Tawichi, no tiene sentido no ir a unas primarias si solo hay un candidato. Eso es una burla. Porque finalmente quien financia las primarias
es el pueblo boliviano. Es decir, ¿cómo van a haber primarias si solo hay un candidato? Es decir, ¿para qué una elección o qué va a ir uno a votar si no hay, digamos, dos candidatos? La ley habla de que puedan haber dos o puede haber uno. Es decir, no es una ley que obligue a que hayan dos o más candidatos o postulantes para que en las primarias vayan a elegirse. ¿Y cómo se maneja el tema del padrón? Es decir, hay un acreditado del partido político, envía las listas, acredita, desacredita, afilia, desafilia a determinados militantes. ¿Cuál es la situación para ir a estas primarias internas en los partidos políticos? Bajo las actuales reglas, mi estimado Junior, bajo las actuales reglas, en las elecciones primarias pasadas del año 2019, ¿no? ¿Cómo fueron? Nosotros, en el órgano electoral, tenemos la base de datos de los militantes de cada organización política. En las elecciones primarias pasadas del año 2019, ¿no? Al ser elecciones cerradas, ¿no? Primarias cerradas, solamente votan aquellos militantes, ¿no? Que están inscritos, afiliados a una determinada organización política. Esa es la forma, es la regla de juego en este momento. Repito, creo que estamos todavía a tiempo, ¿no? Hoy 4 de diciembre, ¿no? Pensar, repensar este artículo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos muy cerquita al siguiente periodo, 2024. Si no se tocara nada de esta normativa, está hipotéticamente, está pensado que en el mes de agosto del siguiente año estaríamos nosotros como órgano electoral realizando la convocatoria a las elecciones primarias. Si no va a haber alguna modificación, se repetirá lo que pasó el año 2019. Opinión mía, una burla a la inteligencia, una burla a la democracia boliviana. Doctor Tawichi, 29 millones, hablamos de un poquito más de 4 millones de dólares en estas elecciones internas. El 2019, ¿cuántos fueron los partidos que fueron a primarias? Y si alguno de ellos tuvo un solo candidato que fue a primarias, este es un hecho que ni debería, digamos, haber primaria, porque así tenga 3 votos, es el único candidato, pues, ¿no? El número exacto, pero fueron más de 7 partidos políticos, ¿no? Que estuvieron concursando, un poquito más. Entonces, se tendría que modificar la ley 1096, a su juicio, en su artículo 29, por ejemplo, para ir a unas elecciones primarias a nivel nacional, o en su defecto, para que se establezca que para ir a primarias, y en caso de que un partido vaya a solicitar primarias, tendrían que haber dos o más candidatos. De lo contrario, no tendría razón de ser. Actualmente eso está permitido por la ley. Correcto, mi estimado Junior. Mis colegas han presentado en los pasados días una modificación en sentido de que sean dos. Mi vocalía está presentando otro proyecto en el sentido de que se elimine esta elección primaria si fuera con un solo candidato. También está presentando una otra alternativa que sea como el ejemplo de la Argentina, como el paso, ¿no? Elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, pero de manera general. Mi vocalía está presentando en ese sentido un proyecto, ¿no? Para que eso pueda ser tomado en cuenta futuro, en los próximos días, por nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Gracias, doctor Tawichi. Le agradecemos por aclararnos esta situación en torno a las elecciones primarias y la importancia de que sea más de un candidato. De lo contrario, mejor esa plata la dedicamos a alguna otra cosa y no la gastamos, o como usted dice, la malgastamos en llevar adelante unas primarias cuando solo hay un candidato. Elecciones primarias son absurdas cuando no hay que elegir, digamos. Gracias, doctor Tawichi. Buenas noches, muy amable. Muy buenas noches, mi estimado Junior. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias. Era el vocal del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Tawichi Tawichi. Vamos a una pausa y ya regresamos. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.
la subvención de combustibles está garantizada. Los despachos de carburantes para atender la demanda interna incrementaron 1,000,000 más que el año 2022, pero intereses ajenos quieren frenar nuestro impulso. Por eso, la lucha contra el contrabando y la especulación no tiene tregua. Cuidar la economía de las familias bolivianas es nuestra prioridad. Que no te engañen. Unidos, luchemos por la defensa de nuestros recursos. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta ocasión nos reunimos para celebrar el cierre exitoso del programa global SECOOMA para la facilitación del comercio en Bolivia. Queremos felicitar al Estado Plurinacional de Bolivia y muy especialmente a la Aduana Nacional, a todos nuestros colegas, por su trabajo, su dedicación, su liderazgo y su compromiso con la facilitación del comercio en el país. Cuando uno evalúa la política en función a los resultados, eso es lo que se quiere. Si se ha alcanzado o no se ha alcanzado resultados, podemos decir tarea cumplida, objetivo logrado. Inicia la temporada del SOAT 2024. Desde el 16 de noviembre hasta el 31 de diciembre tienes la oportunidad de garantizar tu seguridad financiera. El SOAT protege la economía de tu familia con una cobertura de gastos médicos de hasta 24,000 bolivianos y 22,000 por incapacidad total, permanente e incluso por muerte. Construye un escudo que proteja tu economía y tu futuro ante un accidente de tránsito y ahorra el 5% por Univida App, WhatsApp, Facebook Messenger y la página web hasta el 31 de diciembre de 2023. SOAT 2024. Univida. Porque vos nos importás, lanzamos el perdonazo tributario navideño. Aprovecha y ahorra con el 100% de descuento en multas, intereses y sanciones. Si tenés deudas atrasadas de inmuebles, vehículos y patentes, ponete al día. Ya sabes, 100% de descuento en multas, intereses y sanciones. Tus impuestos son obras. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. Precios de ganga en Toyota. Sí, noviembre te trae la ganga toyotera de modelos 2023, con descuentos increíbles por fin de año. Cierra el año estrenando el Toyota de tus sueños. Te esperamos en nuestros showrooms en todo el país. Ingresa a www.toyota.com.bo o llámanos al 817-5200. Toyota con precios de ganga. Aprovecha hasta agotar stock. Aplica para unidades modelo 2023. Supera tus límites. Supera tus expectativas. Ahora, con el Plan Emprendedor, forma parte de la comunidad empresarial más grande de Bolivia. Aprovecha los beneficios únicos. Terrenos para empresas desde 1825 metros cuadrados hasta 10 años plazo. 40% de descuento por compra al contado. Beneficios a tu medida con el Plan Emprendedor del Parque Industrial Latinoamericano. Crecimiento asegurado. Desde que los centros de medicina nuclear y radioterapia en El Alto y Santa Cruz abrieron sus puertas, dieron una nueva esperanza de vida a los pacientes con cáncer. Y ahora tengo una buena noticia, se inauguró un nuevo centro aquí en la ciudad de La Paz. El Centro de Medicina Nuclear de La Paz nos va a brindar un diagnóstico oportuno y también nos va a dar la oportunidad de hacer tratamientos más adecuados. Ahora no es necesario irse a otro país, se pueden tratar acá y de forma gratuita, que históricamente el gobierno boliviano está dando todo lo que se necesita para el tratamiento. Para quienes padecen de cáncer, estos centros se han convertido en una gran esperanza. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Los empresarios privados están preocupados, los exportadores están preocupados, los transportistas están preocupados y ahora se están planteando la necesidad de redactar, elaborar, consensuar y presentar un proyecto de ley para penalizar los bloqueos. Una cosa es la protesta, una cosa es salir a las calles, hacer conocer su protesta por determinado tema, pero
Los empresarios consideran que este tema de los bloqueos está afectando la economía del país, a razón por la cual hay que pensar seriamente en que un bloqueo sea un delito que vaya a ser penalizado y juzgado en el país. Está con nosotros a esta hora de la noche el señor Luis Laredo, presidente de las entidades empresariales de Cochabamba. Don Luis, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Hay cierta preocupación de qué manera les ha afectado estos 4 días de bloqueo de los transportistas en la zona del trópico de Cochabamba. Buenas noches. Muy buenas noches, Junior. Realmente preocupados por lo que ha pasado estos 4 días de bloqueo en el departamento.